Cumber TV saluda y da la bienvenida a los nuevos alumnos de las Facultades de Ingeniería y Ciencias de la Salud que se integran a esta comunidad andina en una ceremonia organizada por ellos. El último miércoles, el auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencia Política fue sede de la ceremonia de recepción al cachimbo andino, donde los ingresantes al semestre 2015-1 de las Facultades de Ciencias de la Salud e Ingeniería recibieron el saludo y la bienvenida de las autoridades universitarias, encabezadas por el rector, Dr. Raimundo Espinosa Sánchez. El evento fue organizado por la Dirección de Bienestar Universitario, a cuyo frente se encuentra la doctora Elizabeth Cuba Ambía. Señores ingresantes, la Dirección de Bienestar Universitario se une con alegría a este homenaje de bienvenida y felicitarles a cada uno de ustedes por haber ingresado y elegido a esta prestigiosa Casa del Saber donde se imparten conocimientos y valores. Ante todo, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestra Facultad de Ingeniería y a cada una de sus escuelas profesionales. Que su estadía sea de lo mejor, con muchos éxitos y que logren los objetivos que cada uno de ustedes se ha trazado. Durante el importante acto académico, los primeros puestos de cada escuela profesional recibieron diplomas y presentes de manos de la autoridad universitaria. Fernando Chisubomán está recibiendo el diploma que está recibiendo de manos de la autoridad universitaria. Tenemos presentes por haber obtenido el segundo lugar en el examen de admisión para este semestre de la carrera. Importante saber que nosotros como estudiantes hemos puesto nuestra confianza en la Universidad Andina porque creemos que viniendo a esta universidad nos van a inculcar de valores, conocimientos para salir al mundo como buenos ingenieros, como buenos profesionales, pero sobre todo como buenos ciudadanos. Me complace de sobremanera ocupar esta tribuna para expresar en primer término un cálido saludo a cada uno de ustedes. Una cordial bienvenida a los señores estudiantes de Ingeniería de Sistemas, a los señores estudiantes de Ingeniería Industrial, a los señores estudiantes de Ingeniería Civil y a los señores estudiantes de Arquitectura. Un cálido aplauso para todos ustedes. Queremos en un plazo de 10 o 15 años ser una universidad de clase mundial. Estamos trabajando en el tema de acreditación y en el tema de internacionalización. Actualmente formamos parte de más de 1.500 universidades a nivel del mundo. Queremos ser la primera universidad acreditada, calificada a nivel internacional. Rápidamente vamos a explicar lo que se está haciendo en acreditación. En principio, la universidad ya desde hace varios años está en un proceso de autoevaluación. Por supuesto, tenemos también que demostrar una acreditación internacional. Nuestro corazón de gratitud y reconocimiento. Y hoy día que empiezan vuestra vida universitaria, les digo alas y buen viento. ¡Viva la Universidad Andina del Cusco! ¡Viva! Muchísimas gracias. Señores ingresantes, la Dirección de Bienestar Universitaria se une con alegría a este homenaje de bienvenida y felicitar a cada uno de ustedes por haber ingresado y elegido a esta prestigiosa Casa del Saber donde se imparten conocimientos y valores. Las autoridades aquí presentes han programado en forma especial esta ceremonia para hacerles llegar una calurosa bienvenida llena de entusiasmo e interés por ustedes,
y vuestro desarrollo profesional, de modo que desde el primer día ustedes se sientan como si estuviesen en casa. Tomen con responsabilidad de este desafío que hoy se presenta ante ustedes. Busquen sinceramente la verdad de lo que realmente quieren ser. Ser mejores cada día. Y eso dará sentido a vuestra vida. Empiecen hoy y no dejen para mañana vuestros sueños. Y al final de cada semestre, mirando hacia atrás, puedan decir con satisfacción: he recorrido un buen tramo de mi camino y ahora soy mejor que cuando comencé. Seguidamente, por favor, damos unos pasos adelante a todos los primeros y segundos puestos para que reciban de manos del señor rector los diplomas de primer y segundo puesto de las diferentes escuelas profesionales, así como también de manos del señor vicerrector académico, del vicerrector administrativo, de la gran de la facultad y del doctor Alicia directora de Bienestar Universitario. Este es el premio al esfuerzo y dedicación que han puesto sus compañeros para poder ingresar en los primeros lugares a nuestra universidad. Y además también la presentación de todos ustedes, porque todos ustedes, antes de empezar la admisión, se han pasado días, semanas estudiando. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Muchas gracias. Éxito para todos. Queremos que esta universidad se constituya en una propuesta de trabajo serio, en una propuesta de esperanza, en una propuesta que engrandezca nuestro mundo andino, nuestra patria. En ese sentido, vamos a mostrarles algunos aspectos que ustedes deben saber. Estamos trabajando en la formación académica. Queremos ser altamente competitivos, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Estamos trabajando en acreditación e internacionalización. Somos parte de más de 1.500 universidades a nivel del mundo. Y precisamente estamos trabajando en acreditación porque queremos ser la primera universidad en la región en ser acreditada internacionalmente. Y nos complace que en este grupo de especialidades, tanto psicología como medicina, estén trabajando para acreditarse en este año. La universidad ofrece becas por alto rendimiento, que es la mayor proporción, a los mejores alumnos. Solo tienen que solicitarlo, acreditar que son los mejores que tienen la beca. Por insolvencia económica, también por deportistas calificados. Por ejemplo, este semestre se ha otorgado a todos los estudiantes que han obtenido medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce, a los 95 estudiantes que han participado en este evento nacional que ha organizado la universidad, tienen su beca correspondiente. También a los promotores de arte y cultura. Y finalmente, becas integrales por el tema de orfandad. Tenemos, por ejemplo, convenios con Crisco. 37 universidades de Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia y Perú, en la que ustedes tendrán la oportunidad de, por ejemplo, estudiar un semestre o dos semestres. Tendrán la oportunidad de hacer sus prácticas preprofesionales. Tendrán la oportunidad de seguir una maestría, un diplomado o un doctorado, ¿no? Entonces, este es un primer evento. Somos parte de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, que está constituido por 165 universidades de la región del Caribe, México, Centroamérica, la región andina, Brasil y Cono Sur. También formamos parte de la Organización Universitaria Interamericana de 75 universidades de 9 regiones, desde Canadá, Estados Unidos hasta el Cono Sur. Si ustedes quisieran irse a una universidad canadiense
norteamericana, centroamericana o de América del Sur, solamente tienen que reunir un requisito que es fundamental: ser buenos estudiantes. Últimamente nos hemos integrado a la universidad, que es una gran corporación que reúne a más de 1.250 universidades a nivel mundial. Para los próximos 4 años tiene un presupuesto de más de 700 millones de euros, precisamente para temas de investigación, para temas de capacitación y para temas de transferencia de estudiantes y docentes a diferentes universidades del mundo. El otro hecho trascendente ha sido el logro del primer puesto en un concurso de conocimientos en un congreso nacional, derrotando nada más y nada menos a la Universidad Nacional de Ingeniería, que es un referente en ingeniería a nivel nacional. Otro hecho importante ha sido el concurso nacional de Tinaján. Logramos el primer lugar dentro de 54 participantes. Y ganar un primer lugar en la capital folclórica del Perú es algo que también ha merecido un trabajo y un esfuerzo de nuestro equipo de danza. Este es el Comité Mundial de Erasmus Mundus. Están representantes de la Universidad de Valladolid, España, de la Universidad de Chile, de la Universidad Federal de Brasil, de la Universidad de Chile, de la Universidad de Bélgica, también de la Universidad Politécnica de Valencia, de la Universidad de Bolonia, Italia, y ahí está una de Perú, Universidad Andina del Cusco, la doctora Magna Cusinet. Los cachimbos de la Facultad de Ciencias de la Salud visitaron las instalaciones de lo que próximamente será su facultad en el sector de Collana del distrito de San Jerónimo. Para nosotros es fundamental que conozcan objetivamente lo que va a ser vuestro local. En sentido, como dice el rector, a nuestro cargo, un trabajo corporativo con los señores ingenieros, tanto del CICE, que es encargado de la construcción, como también nuestros supervisores, estamos acá para disfrutar el proceso de la construcción. Van a ser ustedes el primer grupo que va a conocer el avance de las obras. Quiero recalcar la participación muy activa del señor vicerrector, el doctor Rodolfo Quiroz, la señora decana de nuestra facultad, la doctora Edmiña, también del doctor Alejandro Pletikosek y del señor vicerrector administrativo. Creo que son ellos los pilares, los promotores para la ejecución de esta gran obra. Felicitaciones y un fuerte aplauso para ellos. El bloque este de 6 pisos corresponde al edificio de aulas. Pueden apreciar el edificio de laboratorios. Como pueden ver, es un edificio de 5 niveles y a nivel de estructura ya está al 100%. A nivel de tarrajeo ya hemos acabado todo lo que es el interior. Bueno, me parece muy interesante, sobre todo que hay más espacio, ya que en Amauta no tenemos mucho espacio ni muchos salones para estar bien. Y creo que es una excelente obra, a mi parecer. Soy el ingeniero Fidel Portugal Morales y soy el residente de esta obra, el responsable del proyecto. Bueno, lo que pueden apreciar los estudiantes es que nosotros ya tenemos al 100% todo lo que son estructuras. La parte de arquitectura también, ya como han podido apreciar, estamos trabajando, estamos en trabajos de tarrajeos, asentado de muros, trabajos ya en el interior de los ambientes. Sí, efectivamente, hoy día ha sido la recepción a los ingresantes de la Facultad de Ciencias de la Salud y parte del programa era que ellos conozcan su futuro local. Esperamos que a fin de año ya estén haciendo clases aquí. Los trabajos están muy avanzados y pues todos estamos contentos por el avance. 7 millones de soles solo en el tema de infraestructura y más o menos unos 10 millones en el tema de implementación. Es un esfuerzo que hace la comunidad universitaria andina en favor de los señores estudiantes.